Gana Argentina 1-0 y lo ha hecho jugar mal a Brasil. Y ese es un enorme mérito del equipo argentino, con agresividad en el mejor sentido de la palabra, achicando bien arriba. No hubo atajadas de Dibu Martínez, de esas complicadas. Con un trabajo excelente de Rodrigo De Paul, ganando duelos y metiendo la pelota a gol para Ángel Di María, acompañado por Paredes, que ha tenido que raspar. En el medio se ganó una amarilla, pero pasó bien la pelota. Montiel cerrando a la espalda de Cristian Romero, o incluso a veces por detrás, cuando Romero iba a apretar bien arriba, se cerraba Montiel de dos y De Paul de cuatro. Evidentemente un movimiento ensayado del equipo argentino, que sabía que podía tomar distraído a Renan Lodi. No es un equipo que presione Brasil a los medios. Trata de invitarle a la Argentina el pase Otamendi. Pero una vez que Argentina puede jugar con Paredes y De Paul, tienen tiempo, como se ve en el gol. No es una pelota recuperada, sino que De Paul maneja el balón, da tres o cuatro toques y después ve la posibilidad de Di María, cuyo control es excelente porque además...